chicos, me voy, ¿eh? Venga. Nos vemos, adiós. Oye. Dime. ¿Qué te dijo? Dime. Mira tus mensajes. Ah, vale. Que no quería interrumpir a Niki, te lo escribí por mensaje. Vale, listo, gracias. Adiós. Qué mal me caes de ti, qué guapa vas. Gracias. Entonces hay que venir arreglados al casino, ¿no? Los ojos como si hubieras llorado, también. Sí, es un poco. Estaba hablando ahí con un amigo y nada, me hacen recordar cosas que en realidad me gustaría no olvidar. 12 segundos después. Qué difícil, porque de verdad yo quería una vida con él a mi lado. Que yo te digo, a ver, vamos al observatorio. Dame un segundo que voy a pensar fuerte, ¿vale? Piensa muy fuerte. Fuerte, bien fuerte, por favor. ¿Por qué encima buena, tío? Es que Stal es buena persona. Es que Stal no haría daño ni a una mosca. Es que Stal... Ella no quiere saber nada de mí porque a mí me contaron que estábamos juntos y yo fui la estúpida que me enojé y le rompí el contrato en el Bahama y me puse a llorar mal y me saqué con Hay y con Ted y les dije que Elena se había ido conmigo. Y desde el momento lo sé, pero cuando te enteras de algo así y te lo dice una persona que para ti es de confianza, pues... cómo reacciona como una puta loca. Bueno, normal. Al final tuve que justificar su despido diciéndole que era por reducción de personal y porque como iba a estar fuera de la ciudad yo necesito trabajadores. Pero en realidad fue por eso, porque me dije, llegaron con esa noticia y me volví loca. Bueno, cuando quieres a una persona es normal, ¿no? Y más cuando te dicen que la persona que... Es que yo no lo quería, Jai. Yo lo amaba a él. A mí me llama Jai a mí. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo no tengo la verdad absoluta, pero todo apunta a esto porque cuando dejas una relación así muy rápido... es porque hay alguien, hay una tercera persona. Y eso suele pasar. Ahora bueno, tendrás que estar un tiempo haciéndote fuerte, saliendo de este agujero que te encuentras sentimental. Que todavía me duele demasiado, te juro. Que siento que no voy a, no sé. Hay ratos que siento que no puedo con esto. Que me parte el alma y que todavía lo amo. Y quedaría lo que fuera por volver a estar con él. Hostia, ¡ay, no me jodas! No. ¡Pero qué cojones! Que ahora me arrepiento de ese día que te vi con Rafaela no haberlo intentado contigo igual, ¿sabes? ¿Querías tema conmigo ese día? ¿No viste cómo te estaba bailando? No me digas eso, por favor. No me digas eso, que querías tema conmigo. Ese día y la Rafaela uniceja me jodió el polvo de mi puta vila. No me lo digas, que me tiro para abajo, ¿eh? No, te tiras de nuevo. ¿Me querías follar ese día, sí o no? No me voy a tirar, di la verdad. Es que te vas a tirar. No me voy a tirar, lo prometo. Me va a alegrar el día. De verdad, Liz, tú me gustabas demasiado. Joder. Pero cuando... Puta Rafaela de mierda, que no tengo nada con Rafaela. De verdad no tengo nada. Podía haber... Me cago en la puta. No. ¿Tú no crees que yo quería...? Pero mírate. Yo también quería hacerlo contigo ese día. Pero ahora respeto que estás herido. Yo ese día quería, estuvimos bailando, pero de repente te fuiste y te vi afuera y que Rafaela estaba como enojada afuera. Entonces dije, bueno, Rafaela se enojó porque tal vez estaban juntos o qué sé yo. ¿Por qué ella se puto pilló? ¿Quién se puto pilló, Rafaela, de ti? Claro. Como Claoli, Rafaela y muchas más. Estoy muy mojadita, ¿eh? Vamos a otro lado. Uf. ¿Pero por qué está lloviendo? Uf. Por favor, no me provoques, que estoy muy mal. Tú, Li. ¿No chuparías la polla? No, te dije Li. No te has equivocado, qué lástima. Estabas a punto de probar el auténtico beso del dragón rojo. Qué mala suerte la tuya. Que si tú le chuparías la polla a un tío por 5.000. No. ¿Y por 25.000? No. ¿No? No. Oye, ¿me dijiste dragón rojo? Dragón rojo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué dragón rojo? En China me llamaban el dragón rojo. ¿Sabías que en un país...? La técnica del dragón, ¿no sabes cuál es? No, ¿cuál es la técnica del dragón? Seguro que quieres saberlo. A ver, sorpréndeme. Tú sabes lo que es, imagino, una buena chupa de polla, ¿no? Ah, vale, entonces sí sé qué. A mí me mola. ¿Te ves bien? ¿Te ves guapísimo? A ver. Hola, señorita, ¿dónde va usted? ¿La puedo llevar? Como si fueras otra persona. ¿Por qué va descalza por la calle? Buena pregunta. Estamos en una zona muy peligrosa. Sí, deberíamos ir andando. Yo creo que yo creo que voy a irme a dormir, ¿eh? Creo que, no te digo, Lee, me gustabas mucho. Yo creo que si mi corazoncito termina de sonar, podríamos volver a o ir poco a poco conociéndonos y ver qué pasa. Bueno, claro, aquí tiene lo primero un amigo para siempre. Tú siempre me has gustado mucho, también me gustaría conocerte un poquito. Yo solo que pasando por un momento difícil, ¿me entiendes? No entiendo, yo soy un caballero. Que todavía siento que no estoy preparada para estar con nadie. Sé que no siempre voy a estar así y que en algún momento volveré a ser la
misma Star que esa noche viste en el Bahamas y que te bailó y quería algo contigo. ¿Me llevas al motel para dormir? Hombre, claro. ¿Cómo estás, señor Gusano? Gusano Gliss. ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla tan serio? Gusano Gliss, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, carnal? Ah, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Te veo tristón. Está fuerte usted, ¿eh? Sí, voy al gym. Ya lo veo ya, yo también voy a ir al gym. Pero ¿por qué habla con esa voz de triste? Oye, entonces alguien me dice quién se había partido la cara. Pues este no, este es tipo de negro allá, pero no sé, no tiene el blanco, ¿sabes? Pues tiene otro más con lo que yo tengo de rojo. ¿Qué tal está? Porque le noto así muy, muy seco para ser usted, con el dragón. Estoy cansado, estoy cansado. Estoy cansado. ¿Y eso? ¿Por qué no va a descansar? ¿Se pasó con los vikingos? Me voy ahí. No. ¿Sale vikingos, pa? ¿Sale vikingos? ¿Sale vikingos, pa? Creo que eso ya pasó de moda. No, no pasó de moda aún ni que mató un dragón. El puto dragón infernal. ¿Cómo estás? ¿Vini tú? Yo se lo he explicado a una amiga, el dragón infernal, y ha dicho, qué puto asco. ¿Y no lo quiso hacerlo contigo? Lo que no sabía es que había ese brazo en la peluquería. Ya se pusieron cochinos. ¿Sale dragón infernal, pa? A la verga. Prima, vamos, viendo si te dan permiso. Ya, vaya a empezar de nuevo con tus weas. Lo que estoy viendo es que me quiero poner ese color blanco en el voy pelo. ¡Voy a empezar, ahora tu weona! Quiero ese color. Weón, no significa que quieras hacerlo con el todo color, el mundo. Sí, ¿qué te pasa, weón? Es el tono copiar. 29. Ok, thank you. No sé, ¿eh? Me quiere copiar, señor. Yo a ti no te molesto nunca. Bueno, yo voy a hacer dobro y noche. Cocinas, no, weón. Yo también me voy a ir a tomar. No, pero siempre me dejáis como weón de caliente delante de todo. Señor JD, un placer, como siempre. Venga, bueno. Nos vemos. Listo, Dasvidania. Dasvidania. Venga. Masvidanias. Macedonias. No sé qué dicen. Una mandalina. Masvidanias. Si te pica, raca. Hablemos de peca. Masvidanias. Yo creo que también voy a ir a hacer la dormición. Sí, es hora. Es hora, güey. Es hora. Venga, wey. Me cuidan. Vaya, sea chino. Me se cuidan. Adiós. Adiós, me se cuidan. Cuídese. Uy. Me se cuida, señorita. En un sitio. Una ubicación. Uy. Un lugar. Qué guapa la sudadera de los aztecas, tío. Es para flipar, ¿eh? Para flipar la sudadera de los aztecas, hermano. Dormición. 7:20. 5:15, bros. ¿Qué serie me puedo ver, tío? No tengo serie en Netflix. ¿Qué serie me puedo ver, gente? Ahora voy a poner a buscar esta tarra, sí. Me estáis dando la prueba de zapato naranja. Que serás el polito es este. Que no me voy a poner. ¡Es el cojo, el cojo! ¡Lo tienes! Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a llamar al Dylan si tiene los nudes. Si tiene. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace este? Por unos zapatos naranjas, te lo estoy diciendo, que yo no he hecho nada. ¡Me cago! Por un momento con Juan José, tío. Por un momento. ¿Zapata? ¿Tiene un segundo o se vaya? Me vas a dar tu placa, hermano, po. Sí, dímela. ¿Qué pasa al Zapata? Cazabicho a Zapata le reta un duelo. ¿Qué cazabicho? ¿Qué es cazabicho? ¿Qué? Entrenador Pokémon, compa. ¿Es entrenador Pokémon? Nah. ¿No le veo la gorra? Pues está calvo. Por eso se la pone. Sí, pero ahora lleva la gorrita así para atrás, ¿sabes? Ah, en plan chulito. Claro, en modo entrenador, ¿sabes? Pendejo. ¿Conoce usted muy bien al Zapata? ¿Eh, amigo? Amigo, conocido. Estaba hablando antes con una amiga, me dice. Ella cola más que Zapata. Es un poco pelícano, la verdad. Un poco pelícano. Sí, tengo una amiga que cobra más que él. Que cobra más que él. ¿Bandinero? La tumba, dice. Sí, la tumba. ¿Quién? Mi amiga cobra más dinero que la propia tumba. Ah, eso, pero ¿y de qué trabaja? No tiene el Bahamas. El Zapata solo cobra 1.200. No sé lo que cobra el Zapatilla. Eso me ha dicho mi amiga. No sé, pues sí que le interesa, ¿no? ¿A qué? ¿A mí? A su amiga. Ah, amiga, sí, no sé. Lo que cobra. Me ha explicado toda la vida el Zapata, casi. Media jornada, 12 horas. Sí, esto como es poco para China. Esto es poco para China. Claro, ya hago yo el chiste, no se preocupe. Nosotros trabajamos 18.
Empezó desde abajo el tipo, ¿eh? Haciendo taquitos y tal. Y ahora gestiona el negocio. Y poco a poco va a ir subiendo. Yo le puedo trabajar muchas horas si quiere. No, yo no exploto a nadie. A mí, si me hacen 2 horicas al día, 1 hora y media, feliz. A la semana se lleva usted sus 30.000, 40.000 varos. Interesante. Ya le digo. Y si usted va demostrando cualidades, va subiendo. Pues... ¿Y quién sabe? ¿Dónde envío currículum? Ahora, tome, aquí le dejo una tarjeta. Ya le digo que los currículums son elaborados, ¿eh? No me vale cualquier chingada. ¿Quiere que le mande un ejemplo? De comidas a cucho. Tome, tengo yo, tome. Toque mucho que estoy muy sensible. ¿Qué dice? Hace mucho que no follo. Estamos comiendo el cabronazo. We'll be right back.